Hola, mi nombre es Yelitza Hoyos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y hoy quiero contarte un poco sobre qué es el codiseño y también sobre cuál es el papel que tenemos como diseñadores dentro de este proceso actualmente. Para entender el codiseño, citaré dos teóricos que nos ayudarán a entender su definición. Ezio Mancini refiere al codiseño como un debate social, nos da a entender que el codiseño, cada actor interactúa de diversas maneras, en diferentes momentos, donde el diseñador organiza el proceso para establecer iniciativas de diseño. ¿Cuál es la característica del co-design? Co-design es una manera semplice o comunque molto corta per raccontare un fenomeno più complesso ed è il fatto che diverse persone possono e sempre più devono trovarsi, mettersi in rete e progettare insieme. Por otro lado, Elizabeth Sanders define el codiseño como un modo de identificar la creatividad colectiva empleada durante un proceso de diseño. So I want to start with defining what I mean by design and co-design, just so you get a feel for where I'm coming from. I see design as an inquiry into the future situation of use. So that's quite broad. Design isn't about stuff. Design is about futures, and it's about people's experiences in the future. Going right along with that, then, co-designing is the collaborative exploration of future situations of use. Entendiendo esto, podemos decir que el codiseño es un proceso colaborativo donde los actores trabajan de forma independiente y al mismo tiempo estando conectados. Actúan como redes en la cual todos diseñan para sus experiencias futuras. Dentro del método cooperativo, al igual que el método clásico de diseño, existen tres actores fundamentales para el desarrollo de la propuesta, los cuales son el diseñador, investigador y usuario. El diseñador también puede cumplir el papel de investigador. E igualmente, el usuario puede tener distintos papeles dependiendo de su experiencia y capacidad creativa. Es decir, el usuario puede tener la función del consumidor en algunas ocasiones y de diseñador en otras. A través de la indagación, el investigador apoya al experto en su experiencia y le proporciona las herramientas para diseñar y expresarse. Los diseñadores e investigadores utilizan herramientas para colaborar durante todo el proceso de ideación. A partir de esto, pienso que es fundamental el método cooperativo al momento de diseñar en cualquier contexto. La mentalidad como diseñadores y o investigadores ha cambiado en el último siglo, debido a que nos hemos dado cuenta de que no es solamente el problema donde nos debemos enfocar, sino en todas sus variantes y afectaciones de este. Al incluir al usuario durante todo el proceso, estamos encontrando las verdaderas oportunidades para cumplir el papel como diseñadores, debido a que el usuario hace parte de todo lo que diseñamos y es un eje fundamental para la creación de soluciones, tanto de problemas a gran escala como de pequeña escala. Y por medio de la cooperación, podemos hacer grandes cambios a nivel mundial para el bienestar de todos los seres humanos. Si quieres saber más sobre el codiseño, te invito a ver el referente de Living Lab de Malmo y también puedes leer el artículo Co-creation and the New Landscape of Design de Elizabeth Sander y Peter Strappers. Muchas gracias.